How does a professional player set up his racket? Are there differences between a lefty and a right-handed player when putting on an overgrip? Today we will discover the modifications made by Alex Reed, wall number 12, on his padel racket. Hello to all players, I'm Pablo and I welcome you to a new 4-set. I was with Alex Reed in the last Premier Padel Milano P1 and this is what he told me about his new racket. Se adapta mucho a las necesidades de cada persona, de cada jugador, por el sistema de los pesos, ¿no? Del balance. Aquí podemos ver todos los tornillos que hay. Y bueno, si tienes ganas de un día, por ejemplo, hace mucho calor y la bola sale muchísimo y dices, bueno, necesito un poquito más de sensaciones con la bola, poner los pesos alrededor de la zona de control y vas a sentir mucho más la bola, vas a sentir más el peso sobre el triángulo, va a tener un poquito menos salida, más control. Y si tienes la necesidad de un día que hace mucho frío, de decir, mira, quiero la pala que salga un poquito más, poner todos los pesos en la zona de ataque y ahí va a notar un poquito más de salida de la bola. Lo que pasa es que lógicamente tienes que tener cuidado con los pesos, ¿no? Para que no se te vaya ni mucho a la cabeza ni mucho abajo, ¿no? Porque si no, el codo puede sufrir. Pero bueno, cada uno tiene su necesidad. Como tienes 7 posibilidades, 7 tornillos, ahí lo puedes poner como tú veas. Yo en este caso en Milán lo suelo poner aquí. Ni muy control ni muy arriba, exactamente. Entonces ahí me da un poquito más de control y más de sensación con la bola. Es un puño estándar, pero sí es verdad que si 11 tú le... centímetros. Si le pones el grip un poquito más arriba, lo hace más amplio. No, lo hace más amplio el grip. Ah, bueno, es verdad. Sí, 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 sí. Entonces al final lo puedes coger un poquito más arriba. ¿Tú lo haces? Yo lo hago. Yo lo pongo más o menos por aquí, por esta zona. Pues quiero... Un poquito más, porque no me gusta muy largo ni muy corto. Quiero verlo. ¿Me puedes enseñar cómo Alex Ruiz pone un overlay? Yo te voy a decir mis gustos. Yo siempre me gusta empezar por abajo, con la zona más... ¿Más gruesa o más fina? Más fina. Más fina. Correcto. ¿Por qué? Porque me gusta más fino por abajo, para tener un poquito más de sensación con el puño. Vale. Y arriba, como no suelo cogerla por arriba, ahí me da un poco igual. Ahí te olvidas y... Exacto. Y yo cuando lo pongo, siempre la cuerda tiene que estar en este lado, no en este lado. Porque si no, a la hora de agarrar la pala, el grip lo siento como diferente, o sea, como para diestros. Pues la parte más fina la ponemos por aquí. Pero durante toda tu vida, durante tu carrera, ¿has ido probando diferentes maneras? Sí, he probado diferentes maneras. ¿Y esta es la que...? He probado con la parte más ancha por aquí, pero al final esta es la que más me ha gustado. Hay gente que lo empieza más gordo por aquí, le da más vueltas, yo le doy menos. Le doy una más, ya empiezo a subir. Ojo, ¿eh? Ahí ya has cogido velocidad. No, pero siempre hay que hacerlo tranquilito. No cortas. No corto nunca. Tiras hasta arriba. Tiras hasta arriba. Y aquí yo le pongo más grips. Entonces, ¿juegas con más grips? ¿Dejas el de serie? No, quito el de serie y le pongo 3. ¿Ves? Ahora esto yo lo he puesto un poquito más gordo porque si no se queda aquí un hueco que sí. A mí no me gusta. Yo antes, hace prácticamente 6 años, jugaba con el de serie y con 2 más. Pero era muy gordo. Porque era muy gordo y tienen menos sensaciones con la pala. Entonces, junto con Jorge Cárdenas, empezamos a probar. Empecé quitándole el de serie y poniéndole 3. Ahí me sentía cómodo. Después empecé quitándole el de serie y poniéndole 2. A ver cómo me sentía con el grip más fino, pero no. ¿El peso final en un torneo como este cuál podría ser? Yo antes jugaba con mucho más peso. Pesaba 3,90, 3,95. Ahora estoy con 3,70. ¿3,70? ¿20 gramos menos? 20 gramos menos. Llevo 2 años así. ¿Por? Bueno, pues al final es lo que tú has dicho, ¿no? Es mi herramienta de trabajo, es lo que hago 6 horas al día prácticamente durante todo el año y yo creo que al final lo que yo tengo que buscar un poquito más de salud física y el codo sufre mucho. Y al final con 3,70 tengo una buena mecánica con la pala y la verdad que el resultado sigue siendo parecido. O sea, no es que haya perdido velocidad, no he perdido salida de la bola. Al final ganas aceleración y gano aceleración, exacto, y al final gano salud también, que eso es muy importante. Subscribe to the channel if you want a giveaway of Alex Adidas. Do you have any questions? Leave it in the comments so I can help you. Which player do you want to show us how to put an overgrip? Leave it in the comments and thank you so much for watching the video. See you in the next one. Ciao!